¿Qué tienes, mi amor? Nada. Ya, dime, ¿qué tienes, chiquita? Nada. Ya, dime, ¿qué tienes, chiquita? ¡Nada! Bueno, que descanses, mi amor. ¿Ah? Ya no me vas a preguntar qué tengo. Te confieso, llevo rato idealizándote, toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez me atreveré, te lo diré. Ya me tienes como un loco enamorado, baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Tú ves que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, yeah, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente. ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate, sabes que soy yo, quien te da calor. Yo sé que conmigo tú la pasas. Segmentación de mercados pueden aportar diferentes ventajas a tu producto o servicio para que tus utilidades se incrementen. La primera es que vas a poder planear estrategias destinadas para tu público objetivo, realmente ajustadas para ellos. Esto va a hacer que tu público objetivo se fidelice contigo, se fidelice con tu servicio o con tu producto. Sin embargo, también tenemos algunas desventajas. La primera es que una segmentación puede generar costos altísimos si se trata de invertir en la distinción de productos definidos para diferentes targets. También es necesario tomar en cuenta que la demanda es inestable porque sus necesidades y preferencias cambian con el tiempo. Así que es tu decisión hacer o no hacer tu segmentación de públicos, pero te aseguro que va a generar un gran cambio en tus utilidades. Estas van a ir incrementando a medida que tú vayas desarrollando estrategias más elaboradas para tu público. Mi nombre es Eliana Calliza y ha sido un placer servirte. Te espero en el próximo programa. Esto es Making Money. No olvides suscribirte.